se inicia la obra del puente de la carrera 19. Es una inversión de 5.591 millones de pesos. Es una obra que aproximadamente debe demorar no más de 7 meses contado a partir de la fecha del día de hoy. Se va a construir un puente de 25 metros de luz. Se van a hacer andenes de 2 metros, de 1 metro y medio. Perdón, de 2 metros 23 centímetros. A ambos lados de la vía va a tener su separador. Vamos a intervenir básicamente también 41 metros sobre la avenida del Río y 25 metros sobre la avenida 19. Esta es una obra, por supuesto, importante para la ciudad, porque mejora, luego de que esté lista, la movilidad de las personas que toman estas avenidas. La 19 es una avenida de mucho flujo, que finalmente, cuando se llega a este punto, disminuye el flujo, se generan trancones, porque se reduce al 50% el tamaño de la vía sobre el puente. Igualmente también es muy estrecho e incómodo para los peatones, de manera que es parte de la intervención que estamos haciendo sobre las avenidas que pasan por nuestro río Manzanares, y es el primero de los tres, porque posteriormente vamos al puente de la Quinta y al puente de la Cuarta. 1.4% del total de los recursos del sistema estratégico están invirtiendo aquí, y esto es un proyecto estructurante de desarrollo, de renovación urbana, de movilidad, de paisajismo, de espacio público. Estamos muy contentos de que por fin estas obras hayan iniciado y que ya el sistema estratégico no sea simplemente un proyecto, que sea una realidad, las obras del sistema estratégico. ¿Se habilitará, alcalde, una vía por aquí, un transporte para que la gente pues del sur y al norte puedan pasar? Básicamente se va a habilitar un puente peatonal, para que las personas de esta zona de Villa del Carmen y de los barrios aledaños, Bolívar, Los Laureles, en fin, todos los que van de ahí, de estos barrios mencionados, a Perihueta, puedan tener comunicación. Un puente peatonal que debe construir en los próximos días el contratista de esta obra, para lo cual la gerente del sistema estratégico, la doctora Irma Johnson, a estar muy, muy atenta. Se ha venido distribuyendo por parte del sistema estratégico y la gerente un plegable donde informamos los desvíos, las nuevas rutas que las personas pueden tomar. También vamos a habilitar un semáforo, un cruce que ahora no es permitido sobre la avenida del Río hacia la ferrocarril. Ese cruce no es permitido, se va a habilitar ese cruce. ¿Para qué? Porque obviamente había personas que tomaban desvío. Bueno, entonces, alcalde, lo que está construyendo el puente, ¿cuánto es el tiempo de construcción, alcalde? Bueno, esperamos no sea más superior a 7 meses. Ahí, en este punto, no hay necesidad de adquisición predial, porque el área es suficiente. Mientras que nosotros dos puentes, Cuarta y Quinta, sí, hay un tema de adquisición predial que ya está resolviéndose, por eso iniciamos por eso. Puente nuevo, alcalde. Este es un puente nuevo y sí, esperamos también una ruta de usos nuevas. Se están reestructurando con cerca de 36 rutas. Los transportadores les hacemos un llamado para que reestructuren rápidamente las rutas tal cual se ha comprometido con la unidad de tránsito y transporte, de manera que estas rutas, ya con los paraderos que hemos venido instalando, con las señalizaciones verticales o horizontales, pues pueda conducir un cambio en la cultura de los pasajeros, y es que se tome el bus básicamente en paradero y no en cualquier esquina, con todos los problemas también, vuelvo y repito, de movilidad que esto viene ocasionando. Alcalde, con respecto al tema del mercado, bueno, nosotros hemos estructurado una demanda que ya yo suscribí. Se debe estar radicando, si ya no se hizo en el momento que estoy dando esta entrevista, ante los jueces administrativos, la jurisdicción contenciosa administrativa. Confiamos que los argumentos y razones del distrito para que
definitivamente sobre el mercado público, se otorgue una decisión por los jueces administrativos a favor de la ciudad, en defensa del interés público, del interés colectivo, del interés general, pueda Santa Marta tomar el edificio ya construido hace muchos años y que está hoy casi como un lucro cesante, para de forma adecuada, ordenada, planificada, ubicar los primeros vendedores que están en condiciones de antisépticas, insalubres, con todos los problemas que tiene inclusive la venta de productos sin esa adecuada observación de la cadena de frío, las problemáticas de hacinamiento. Es decir, Santa Marta merece un mercado público, no hay derecho que exista un edificio construido hace unos años, que la ciudad ha perdido dinero público y propiedades allí, en esa sociedad, y eso no beneficia a los demás. ¿Qué trámite tiene esa demanda? ¿Cuánto tiempo podría tardar la decisión? Bueno, nosotros tenemos, obviamente, esta Acción Popular, unos recursos como medidas cautelares. Esperamos también utilizar esos recursos. Igualmente, pues hay una instancia que después del juez administrativo conocería el tribunal. Confiamos en que estos fallos, los nuestros también son personas, no me cabe la menor duda, muestran justicia, observancia a la Constitución y la ley, pero también son personas que nos amarillos una situación como esta, pero razones nuestras sensibilicen, contextualicen la toma de la decisión, porque no podemos en la ciudad de Santa Marta continuar con esta vergonzosa y penosa situación de contar con un mercado público. ¿Que se canse de ir la demanda, alcalde? Bueno, básicamente el actor es la sociedad que fue constituida allí, en la que la ciudad entregó tres bienes. ¿Sí? Tres bienes sobre los cuales se edificó un edificio, pero quedaron otras dos áreas sin intervención, a pesar de que el contrato establecía que así se debía hacer. Pero básicamente aquí hay unas razones de ilicitud, porque los bienes públicos de esta naturaleza, como los mercados públicos o las vías públicas, no se pueden enajenar, no son prescriptibles y son inembargables. Aquí ocurrió prácticamente una mutación del sentido de propiedad, inobservando esos atributos y estas protecciones especiales que tienen estos bienes de naturaleza pública, particularmente como las calles o las plazas públicas del mercado. Alcalde, ¿se acumula esta demanda, este recurso legal, porque el proceso que usted emprendió de negociación con el mercado, con la firma privada, no dio los resultados esperados? Sí, claro, desde luego. Se allanaron a concertar el mercado, inclusive reunieron todos los requerimientos que el distrito le hizo en su debida oportunidad.